Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos todos a mi casa para hablar de otro tema muy interesante. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, he visto la portada, que bueno, vamos a hablar hoy de la Basis Nord, la base naval secreta de la Unión Soviética que cedería a la Alemania de Hitler en 1939. Tela marinera, lo interesante que está hoy el tema, un tema que está escrito por los señores de la Brújula Verde, Jorge Álvarez. Es el autor de este interesante texto. Y sin más dilación, empezamos. Y de las peculiares relaciones diplomáticas aparentemente cordiales que la Unión Soviética y la Alemania nazi pues tuvieron en los años 30, en los prolegómenos ya de la Segunda Guerra Mundial e incluso iniciada esta, uno de los ejemplos más sorprendentes es la cesión de la primera a la segunda, o sea, de la Unión Soviética a Alemania, de una base naval para que su marina de guerra pues pudiera abastecerse, sobre todo a sus submarinos, en el Atlántico Norte. Estaba ubicada en la península de Kola, en un extremo del fiordo Zapadilla-Litsa, en el Oblast de Murmansk, que limita con Finlandia y Noruega, y se llamaba Basis Nord. Actualmente es la base principal de la flota del norte de Rusia. Soviéticos y nazis parecían haber solventado sus diferencias ideológicas y nacionales el 23 de agosto de 1939, cuando sus respectivos ministros de exteriores, Vyacheslav Molotov y Joachim von Ribbentrop, firmaron el Tratado de No Agresión, popularmente conocido por sus apellidos. Quizá el mundo se asombrara, pero ellos no se engañaban y sabían perfectamente que solo estaban aplazando un enfrentamiento realmente inevitable, y que en esos momentos no les venía bien a ninguno, a los nazis, porque tenían objetivos más inmediatos, y a los otros, a los soviéticos, por lo mismo, y porque su ejército todavía estaba en fase de modernizarse tras décadas de no poder hacerlo debido a la guerra civil. No obstante, el pacto concedía a ambos lo que más necesitaban, tiempo para aplicar sus respectivos planes y la garantía de que el otro no interferiría en ellos. Eso permitió a Hitler lanzarse sobre la parte occidental de Polonia, iniciando de facto la Segunda Guerra Mundial 9 días más tarde. 2 semanas después, Stalin hacía lo mismo con la oriental, ya que tras una agresiva etapa expansionista anterior, abarcaba territorios de Bielorrusia y Ucrania que los soviéticos reclamaban como suyos, así como intentar recuperar Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania y Besarabia. Un protocolo secreto anexo establecía las respectivas zonas de influencia en Europa del Este y efectivamente la Wehrmacht y el Ejército Rojo llegaron a confraternizar y desfilar juntas en la frontera polaca. ¡Qué cosas! Estaban sembradas las condiciones para ampliar esta aparentemente idílica colaboración al área económica, pues poco antes de la firma, el 19 de agosto, se acordó también un tratado comercial que suponía el intercambio de material bélico germano para las obsoletas fuerzas soviéticas a cambio del suministro de las importantísimas materias primas. Como a finales del 39 todo parecía seguir bien, Alemania se inhibió ante la llamada guerra de invierno contra Finlandia. Los soviéticos accedieron a una petición que había hecho Ribbentrop, la cesión de una base naval en suelo ruso para los submarinos que operaban en el Atlántico Norte. Y bueno, Stalin dio el visto bueno, pero con 2 condiciones. La primera es que no podía tratarse del puerto de Murmansk específicamente, como pedían los otros, porque en esos momentos la Unión Soviética pues era un país no beligerante. La segunda, pues relacionada también con eso, que debía mantenerse en un riguroso secreto para no tener un conflicto diplomático con las demás naciones. Así que se eligió un lugar situado al oeste de esa ciudad, pero los alemanes lo consideraron inadecuado por las precarias instalaciones que presentaba la base, de manera que la solución elegida finalmente fue la mencionada Basis Nord de Zapadnaya-Litsa, que está a 120 kilómetros de Murmansk y tiene acceso al Belomor Canal, canal del Mar Blanco-Báltico, un canal inaugurado en 1933 que conectaba esos 2 mares entre sí y con el lago Onega. Y he de deciros que esta nueva localización aún era más precaria, yo diría que mucho más precaria que la primera que les habían ofrecido, pero no era lo importante, porque esta nueva se hallaba en el interior de un fiordo. Era invisible desde el mar, pues había unos acantilados de más de 100 metros de altura que tapaba la visión de lo que era la base. Estaba rodeada de suelo ruso y la navegación
pues estaba cerrada por terceros. O sea, ni la Marina rusa estaba ahí presente para poder cerrar esa base. Resultaba lo suficientemente discreta como además para pasar tranquilamente desapercibida, sobre todo a ojos del enemigo. Y bueno, está claro que al final pues no lo hizo totalmente desapercibido, pero se arregló con montajes que habían sugerido los propios soviéticos, como por ejemplo que sus buques de suministro podían simular el ser asaltados por los U-Boat alemanes, y una vez pues habían hecho el aprovisionamiento o dejaban los suministros en un punto pactado previamente, pues cada uno iba por su camino. El agregado naval Teutón dio el visto bueno e inmediatamente se empezaron a planificar los trabajos de adecuación, ya que el contramirante Karl Dönitz, el comandante de los submarinos, quería disponer de la Basis Nord cuanto antes. De hecho, se esperaba que ya estuviera disponible de cara a la tercera semana de noviembre. Pero bueno, una cosa es lo que uno quiere y la otra cosa es la realidad. En primer lugar, la propia Kriegsmarine no consideró tan urgente este tema. Y el segundo, el que los soviéticos cedieron a la base, pero añadieron 1.544 problemas, obstáculos burocráticos a los que ya había para su puesta en marcha. Porque, ojo, estaba aislada por tierra. Tenía pues una gran escasez de instalaciones y no había tren. O sea, no llegaba la red ferroviaria a la base o había alguna carretera realmente que pudieran pasar camiones con los torpedos o todos los suministros que hacían falta para los submarinos. E incluso había falta de agua potable. Aún así, los alemanes fletaron varios barcos mercantes cargados con combustible y otros suministros necesarios para enviarlos a Murmansk, donde habían quedado internados desde el comienzo de la contienda, a Zapadnaya Litsa, y poder abastecer a los submarinos. Dos eran buques de pasajeros de la naviera HAPAC, Hamburg Amerikanische Packesfahrt Aktien Gelsenfahrt, llamados Poenicia y Cordillera. Y el tercero era el Sanchewald, un arrastrero reconvertido en nave meteorológica. Las malas condiciones que el fiordo tenía para barcos grandes, junto con el mal tiempo, hicieron que los tres barcos tuvieran que marcharse pronto. El relevo lo tomó el Jan Willem, un ballenero reformado como carguero que zarparía de Kiel, llegando en febrero de 1940 a la base. Luego se sumó una unidad más de la HAPAC, el San Luis, que tenía la curiosa historia de haber trasladado un millar de judíos alemanes exiliados a América y logrado evitar por poco el internamiento en Nueva York, algo que se reforzó con el arribo a finales de febrero de otro ballenero adaptado, el Willinger V. De modo que entre todos, pues transportaron suministros abundantes a la Basis Nord y esta pues quedó bien surtida para empezar a abastecerse y a empezar a operar con los submarinos que fueran llegando con el permiso de Moscú antes de que llegara la primera nave. Pero tampoco pudo ser, porque a pesar del secretismo empleado, pues resulta que los rumores sobre una base alemana en el norte ruso pues circulaban ya desde diciembre de 1939. Y medios de comunicación de Dinamarca y Francia incluso informaron de ello públicamente, si bien no supieron concretar el sitio exacto. Alemania se apresuró a desmentirlos, pero de confirmarse la gran damnificada pues sería la Unión Soviética, puesto que temía una intervención de los británicos en la Guerra de Invierno, la invasión de Finlandia, que se les había puesto muy cuesta arriba a los soviéticos ante la inesperada y tenaz resistencia de los finlandeses. De hecho, la Kriegsmarine había enviado los dos primeros U-Boat a explorar Basis Nord en diciembre, el U-36 y el U-38, capitaneados por Wilhelm Frank y Heinrich Lieve, respectivamente. El primero se topó con un inesperado obstáculo. Estaba aún en el mar de Noruega, cerca de Stavanger, cuando fue interceptado por un submarino británico, el HMS Salomon, que lo torpedeó y hundió con su cuarentena de tripulantes en su interior. En cambio, el U-38 rodeó el Cabo Norte e hizo el viaje sin ningún incidente, recorriendo el fiordo en silencio para simular que los soviéticos no sabían nada, aunque en realidad había avisado de su presencia por mensaje codificado. Por eso, en marzo, cuando la prensa sueca pues también se hizo eco de la posible presencia de sumergibles germanos en esa zona, pues los soviéticos sugirieron a estos trasladar la base a la bahía de Jokanga. Se trataba de la desembocadura de un río homónimo, localizada a 300 kilómetros al este y por tanto bastante menos,
bastante más lejos de las miradas indiscretas de aviones de reconocimiento. Pero sí estaba lejos para unos, también lo estaba para otros. Y la Kriegsmarine rechazó la propuesta, aunque en realidad tenía otros motivos de mayor peso para no estar interesada. Y es que, como bien sabéis, el 8 de abril Alemania inició la Operación Wesenburg, es decir, la invasión de Noruega. Su objetivo era doble. Por un lado, asegurar la importación de hierro desde Suecia a través del puerto de Narvik y por otro, disponer de una base sólida para que la Luftwaffe pudiera lanzar sus raids aéreos sobre Gran Bretaña. En este último sentido, Noruega constituía un buen punto de partida también para que los aviones pudieran cubrir la posible puesta en marcha de la proyectada Unternehmenselow o Operación León Marino, o sea, la conquista de las Islas Británicas. En cualquier caso, disponer del territorio noruego permitía muchísimas más posibilidades para abastecer de suministros sin necesidad de ir hasta el fiordo de Zapadnaya Lisa, ni, lo que era más importante, depender de la Unión Soviética. De hecho, Basis Nord dejó de utilizarse, quedando únicamente como símbolo de una ficticia amistad que estaba condenada a romperse y muy pronto. En total desuso, la Poenicia, un último barco que quedaba ahí, pues zarpó a mediados de junio de 1940. Y en septiembre, el Groth Admiral Erik Raeder, comandante en jefe de la Kriegsmarine, renunció a Basis Nord en una carta enviada al almirante Nikolai Kuznetsov, jefe de la flota soviética, en la que le agradecía su colaboración. En menos de un año, Alemania acometería la Operación Barbarroja, o sea, la invasión de la URSS. Y como siempre, espero que os haya gustado. Ya sé que no he metido muchas fotos, pero es lo que hay. Hoy no había tiempo para más. Gracias a la Brújula Verde, como siempre, por sus trabajos realmente espectaculares, muy interesantes. Y nos vemos mañana o pasado, si Dios quiere, compañeros. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!